and everyone, welcome. I want to recognize the Ambassador of Spain, Jorge Avia, also the Ambassador of Paraguay, of Peru, of Panama, who is with us for the first time, but also the representatives of Mexico, Brazil, Uruguay, Argentina, and Guatemala as well, and also the many representatives of civil society, those who are in the Inter-American System course, who are also joining us, colleagues, a warm welcome to you all on behalf of the Commission, on behalf of my colleagues, the Executive Secretary and Deputy. We especially have the pleasure of sharing with you the individual petition system today, a new portal of the Inter-American Commission on Human Rights. And accompanying me today are the Commissioner Orozco, former president, Commissioner Jim Cavallaro. Also with me is the Executive Secretary, Doris, from the new unit, Juan Jose Goldstein, from the head of technology, the Technology and Systems Unit, as well as Carolina Franco, the Senior Software Specialist. And we are, of course, joined by Ambassador Jorge Avia of the Spanish Mission. During the process of strengthening of the Inter-American human rights system, the Commission introduced important changes to its rules of procedure. The Individual Petition System portal we share with you today is one of the results, and I'm also joined by Commissioner Rosemary Antoine. The individual system portal, which we're going to share with you today, has been one of the institutional priorities of the Commission. This is an important project for us in that it will support the work of many users of the system and provide access both for petitioners and states. No information on active matters is currently available to external users through the internet. Hence, users are forced to carry out consultations by written request, phone query, or personal visits to the Commission. As you know, one great challenge which we are always trying to overcome is the lack of human and financial resources to properly process and resolve the ever-increasing volume of cases, petitions, and precautionary measures. In order to continue these technology development projects that allow us to more effectively meet the demand to carry out our functions of human rights protection and promotion in all the 35 member states, the Commission has to have adequate funding. The Commission particularly thanks member states for the financial contributions they have made, as well as international agencies and organizations from the Americas and outside the region that have supported the Commission. And we say a special word of thanks to Spain that provided support for this project as well. Notwithstanding our resource constraints, the Commission continues to strive to comply with its mandate and its commitments and to adapt to changing times and to better respond to the challenges. Through strategic use of the limited special funds, the Commission has actually been able, with the strong support of the Department of Information and Technology Services, to take important steps in making the individual case system more efficient, effective, and responsive to users. To ensure the realization of the portal and the implementation of other technology projects, the Commission created the Technology and Systems Unit, which Doris Lamas runs. This unit supports the interests of the Executive Secretariat in recommending, formulating, improving, and implementing methods and procedures to carry out the directives of the Commission, including the increasing automation of the Commission's current work processes through the application of technology-based solutions. Also, this unit acts as a liaison between the technological needs of the Commission and the OAS's service areas, such as the Department of Information and Technology Services
and the Department of Conferences and Meetings Management of the OAS. In recent years, the Commission has developed in cooperation with the OAS Department of Information and Technology Services, a system of digital management of petitions, cases, and precautionary measures. These innovations have been recognized for their excellence with several international awards. In this regard, the Commission wishes to give special thanks to Juan Jose Goldstein and his team for their very consistent support in converting the goals and desires of the Commission into concrete advances. Thank you very much, Juan Jose. The Commission has made progress in information management, in particular the creation of a document management system, DMS, and the petition and case management system, PCMS. These systems play a key role in the work of the Commission. The Commission will continue to improve the capacity of these systems to collect and make relevant information available to the actors of the Inter-American system. The individual petition system will allow users working with petitions, cases, and precautionary measures to remotely access the status of their petitions, cases, and precautionary measures before the Commission. As well, it will allow us to generate automatic digital notifications of the reception and delivery of documentation relating to those matters. In the design of these tools, the need to safeguard sensitive information in the custody of the Commission has also been taken into account, and consequently, guidelines have been drafted on access to information and how confidential information will be managed. The Commission expects this portal to be running next year. This will greatly facilitate access to the digital records, and states and petitioners will be able to check the procedural status of their various procedures before us. Through the different stages, you'll be able to look to check the digital case files and also send and receive information, send in and receive from the Inter-American Commission documents, letters, audiovisual materials in electronic form. The final stage of this process is to digitize all case files. In fact, we've already begun to start this process. Once this system is up and running, any person with internet access will be able to submit documents and manage their matters before the Commission without incurring any cost in sending materials to the Commission. It is important to note that persons without easy access to the internet will continue to be able to present and receive information using other existing channels. By presenting this prototype of the portal, the Commission aims to take another step in meeting the call from member states of the OAS, as well as petitioners, to improve the mechanisms to enable users of the system to access their records of petitions and cases in an electronic format. We look forward to presenting this to you. Thank you very much. And I'll hand over to the Emilio Alvarez y Casa, the Executive Secretary. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. President, we are very glad to have you here. Muchas gracias a todas embajadoras, embajadores, representantes de estados, actores de sociedad civil, comisionados. Nos da mucho gusto, así como compartir con el personal de la Secretaría esta presentación de prototipo que, como ha dicho la Presidenta, es parte de un proyecto de trabajo, no solo de la respuesta que la Comisión ha dado a las solicitudes de estados, de usuarios del sistema, sino es también un proceso que tiene años ya. Es avanzar en una consolidación institucional y en un desarrollo institucional en una nueva etapa. Y justamente, como mencionaba la Presidenta, como parte de ese proceso de desarrollo y consolidación institucional, es que la Comisión ha instruido a la Secretaría Ejecutiva para que consolide estos trabajos, por ejemplo, a través de la Unidad de Tecnología y Sistemas, que nos ha ayudado de manera sistemática para poder avanzar en la gerencia, planificación e implementación de estos sistemas.
Esta unidad es también un puente de contacto con nuestro aliado estratégico, con Deutz, que como dijo la presidenta, mucho agradecemos a Juan José y a su equipo por todos los proyectos y trabajos que hemos desarrollado juntos, que en verdad son inexpresables en términos del apoyo, el valor que le damos, y que además a la propia organización le ahorran millones de dólares. Si estos proyectos se hicieran con recursos de fuera, tendrían un costo de millones de dólares, y nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de contar con su ayuda. Muchísimas gracias. También resaltarles y comentarles que en estos procesos recientes de consolidación institucional hemos podido avanzar en esta idea de una unidad que promueva la transparencia y la automatización de procesos y de gestiones. Estamos también en la idea, inclusive, de poder fomentar la interactuación con otras entidades. Este portal nos ayudará a tener una mejor relación y comunicación con los actores estatales y usuarios, peticionarios y víctimas del sistema. Hemos venido consolidando en el pasado reciente una serie de sistemas que vale la pena también mencionar para que ustedes tengan una aproximación general sobre estos procesos. Por ejemplo, en lo que se refiere a las solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo, ya tenemos un sistema que hace más eficaz y eficiente para todos los actores y usuarios del sistema y que es solo uno de los ejemplos que estamos trabajando. Hemos venido trabajando en la modernización de los equipos. En los últimos 2 años hemos adquirido casi 90 equipos de cómputo que permite que el personal de la Secretaría pueda responder mejor a las necesidades que se nos solicitan en materia de servicio y apoyo. También estamos trabajando en algunos proyectos piloto, por ejemplo, de participaciones en audiencias o reuniones de trabajo por videoconferencia. La Comisión nos ha instruido a seguir trabajando esta línea piloto para que pueda haber participaciones remotas. Esperamos que en el corto plazo podamos seguir consolidando esta iniciativa que va a acelerar la presencia de la Comisión. Hemos tenido ya también algunos proyectos piloto para estar presentes en soluciones amistosas o en trabajos en las capitales, de manera que podamos tener una presencia más cercana y dinámica. Hemos avanzado en la consolidación de salones inteligentes en los espacios de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también para avanzar en procesos de planificación, de reunión y con la capacitación que esto implica. También creemos que podemos avanzar en lo que se refiere a la planeación y los diseños de Business Intelligence, perdón. En materia de reportes estadísticos, decisiones gerenciales, aspectos tecnológicos, una parte fundamental que tiene un trabajo de toneladas de documentos que no se ve es toda la digitalización de casos, peticiones y todo lo que se refiere a medidas cautelares. Hay un trabajo extraordinario de parte de las asistentes administrativas, el asistente administrativo, para poder darle cauce a todos los procesos que la Comisión tiene y que eventualmente no se ven, y por eso es tan importante mencionarlos y resaltarlos. Sin el apoyo de todas ellas y de él, no podríamos dar estos resultados, por supuesto, además del equipo de registro que hace un trabajo extraordinario y todo el equipo de abogadas y abogados en el diseño e implementación de estos protocolos. Nos toca dar la cara, pero este trabajo no sería posible sin el apoyo de todos ellos. Este prototipo que ahora presentamos, que tendrá un umbral en el tiempo para funcionar, esperamos que hacia marzo del año que viene, en función de cómo vaya evolucionando las pruebas, nos va a permitir poder tener un sistema de representación de acceso remoto para los usuarios. No será un portal de acceso abierto, será esencialmente para quienes tengan casos, para quienes tengan un asunto y puedan ver de manera remota la información que ahí se refiere. Más adelante nos harán una demostración y podrán tener ustedes más elementos. Se han, por supuesto, elaborado muchos temas en materia de salvaguardar la información que custodia la Comisión, y en eso la Secretaría Ejecutiva es muy celosa de cumplir las instrucciones de la Comisión de salvaguardar la información. Gozamos de la confianza de estados, de víctimas y peticionarios, y este sistema reproduce y eleva esos niveles de salvaguarda. También creo que es importante que ustedes tengan claro que este portal no va a constituir de momento toda la expresión digital de las actuaciones de la Comisión, pero sí de una parte fundamental y vital que va a permitir ir avanzando en estos procesos. Tenemos previsto iniciar con el momento del 2010, del mayo del 2010 en adelante,
que se va a vincular con otros sistemas que la propia Secretaría Ejecutiva ha venido trabajando. Ya están en marcha los procesos de documentalización, de digitalización de documentos y casos y peticiones. De manera que se va, digamos, a hermanar con estos procesos. En un ejercicio posterior veremos la posibilidad de ir incorporando en el pasado los tiempos, pero aquellos casos que ahora vamos a poder trabajar más fácilmente serán del mayo del 2010 para acá. También quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar a los usuarios, a peticionarios, a estados, a víctimas, para que nos pudieran enviar todos los documentos de manera digital. Si se acelera ese proceso, se acelera la capacidad de respuesta de la Secretaría. En ocasiones, y no lo digo en el sentido figurado, lo digo en el sentido real, recibimos cajas de documentos solo de alguna petición. Y digitalizar solo un caso toma mucho tiempo. Y si digitalizamos muchas cajas, se toma más tiempo. Entonces, eso hace que el sistema vaya teniendo una parte importante de retraso. Si nosotros, todos y todas como usuarios del sistema, colaboramos en eso y se mandan solo documentos digitalizados, se va a acelerar. Nuestras compañeras de registro lo tienen muy claro. Podemos acelerar los procesos. De manera que este será un ejercicio conjunto, un ejercicio de corresponsabilidad, y por eso utilizo esta ocasión para invitar a todas y a todos a poder, con independencia del beneficio ecológico que traerá para todos, ¿no?, y con independencia de disminuir los costos que implica mandar esos documentos, el acelerar los procesos en tanto cuanto lo que eso significa. Y terminaría diciendo que habrá ciertamente posibilidad para que otros mecanismos de acceso, como dijo la presidenta, puedan seguir funcionando, pero vamos a intentar priorizar, promover al máximo este uso del portal digital, porque lo que entre por fuera, pues tendrá que tomar el tiempo necesario para que pueda entonces así incorporarse. La intención es que se puedan visibilizar todo lo que ahí se tiene, de manera que si está digitalizado se podrá ver al momento. Si no está digitalizado, tomará un mayor tiempo. Este portal está pensado entonces como una herramienta de transmisión de documentos y eso creemos que va a ser un cambio importante, es una evolución importante de los sistemas que tenemos. Termino agradeciendo mucho a quienes han hecho este trabajo, de manera muy especial a Doris Lamas, al equipo que apoya, por supuesto a Elizabeth Abimeshet, que ha estado en la coordinación jurídica de todos estos trabajos, de manera que nuestros sistemas digitales dialoguen con nuestros procesos jurídicos, y por supuesto a Deutsch, que ha trabajado, y sin dejar de mencionar el apoyo y agradecimiento a la Misión Permanente de España ante la OEA, que fue un socio estratégico para el desarrollo de estas iniciativas. Muchas gracias. Le daríamos ahora la palabra al embajador de España. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un placer estar aquí de nuevo. Señor secretario ejecutivo, miembros de la mesa, señores y señoras embajadoras, amigos todos, muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Tuve ya el privilegio de estar presente en aquella primera presentación que se hizo del portal en la Asamblea General de Asunción. Coincidió en un momento políticamente complicado allí en la Asamblea, puesto que se estaba discutiendo el tema de Cuba, y entonces hubo mucha gente que estuvo allí, echamos de menos a unos cuantos, pero veo que eso se ha compensado hoy con este magnífico éxito en la presentación FETEN, que es esta, y agradezco enormemente que se me permita participar. Ustedes saben, lo he dicho en otras muchas ocasiones, que para la cooperación española la línea de derechos humanos es una de nuestras prioridades. El 15% de nuestros recursos en los últimos años se han dedicado a esta línea de cooperación, solo ha sido superada por la línea de prevención de crisis y construcción de la paz. Hay que decir también que nosotros no imponemos nunca estas líneas, sino que todo ello es producto del diálogo que mantenemos con la Secretaría General
y es normalmente la propia estructura administrativa de la organización la que nos dirige, la que lleva claramente el liderazgo en esas negociaciones y nosotros pues estamos muy contentos con ese grado de confianza y de cooperación que hemos alcanzado a lo largo de los años. España tiene una valoración enormemente positiva del sistema interamericano de derechos humanos, con sus defectos, con sus carencias, con su falta de medios. Consideramos que el debate actual es muy positivo para el sistema, que es, efectivamente se está produciendo un fortalecimiento del mismo, con más recursos, con una mayor conciencia por parte de la sociedad, de los pueblos de las Américas sobre la importancia del sistema, y somos muy optimistas de cara al futuro. Pensamos que la OEA gana mucho con el sistema interamericano. Es verdad que algunos piden que el sistema sea financiado únicamente por los Estados miembros. Lo oímos en muchas ocasiones, en algunas sesiones del Consejo Permanente. Nosotros nos parece muy bien, no tenemos nada que decir al respecto y estaríamos encantados también de dedicar esos recursos a otras líneas de cooperación. El plan que recientemente acabamos de firmar con el secretario general para el próximo año, para el año 2015, confirma nuestro compromiso con la línea de derechos humanos y una contribución importante tanto para la Corte como para la Comisión. Y nada más, enhorabuena a los responsables del programa. Creemos que continúa esa línea de reforzar el sistema. Sabemos que ha sido un camino difícil, con mucho esfuerzo, mucho trabajo de un equipo muy competente. Agradezco nuevamente la oportunidad que se me brinda de participar en el acto y reitero nuestro compromiso de seguir colaborando con la Corte y con la Comisión. Muchas gracias. Thanks. I just also wanted to recognize the ambassador of Honduras who has joined us. Welcome. Muchas gracias. Le damos ahora el uso de la palabra al director del área de tecnología y sistemas de la OEA, Juan José Goldstein, por favor. Gracias, señor. Nosotros también queremos agradecer. En principio, queremos agradecer a la CIDH por permitirnos ser parte del equipo, porque realmente nos sentimos muy orgullosos de poder hacer todo lo que estamos haciendo. En los próximos 15 minutos, que es lo que nos han alocado, vamos a tratar de explicarles rápidamente qué es este portal, pero realmente qué significa el portal. Conceptualmente, cuando nosotros comenzamos a trabajar y cuando uno ve esos números que ustedes ven allí, los números desde el punto de vista de tecnología no son challenging, son pequeños. Lo que pasa es que atrás de cada uno de esos números hay un caso, hay una calidad de información totalmente distinta. Esos números mirados en el tiempo tampoco nos dan a nosotros una idea clara de cómo trabajar, porque si ustedes ven hay una tendencia, la única tendencia que hay ahí es que los números crecen, pero no hay ningún formato, ninguna curva, nada que nos permita a nosotros trabajar. Si eso le sumamos lo que estábamos hablando antes, que estoy yendo rápido porque tenemos poco tiempo, si le sumamos la forma en que llega la información a la CIDH va desde papeles, cartas, servilleta de papel, literalmente, cassettes, lo que venga, esto hace que la forma en que esta información no estructurada, como la que viene allí, es muy difícil avanzar, es muy difícil lograr zafar de este problema. Estas son las cajas a las que ya hablaba Emilio. Esa documentación existe todavía, mucho menos que antes, pero todo eso que ustedes ven allí, para poder ser tratado sistémicamente, tiene que de alguna manera poder ser digitalizado. ¿Cómo? El problema es cómo. ¿Cómo pasamos de esa cantidad de información desestructurada a algo que pueda ser manejada por sistemas? Entonces, para poder hacer eso, lo que tuvimos que mostrar, lo que vamos a mostrar es un cronograma de trabajo. Este cronograma de trabajo comienza hace muchos años atrás, con la primera parte. La primera parte que ustedes ven allí es, bueno, la documentación existe, hay que sistematizarla. ¿Cómo se sistematiza? Armando una base de datos muy particular. Una base de datos que hoy con básicamente los sistemas que manejo se llaman Content Management System porque manejan información. Una vez que se hizo eso, y es interesante porque cada vez que uno avanza en el tiempo, cuando lleguemos al final, vamos a ver que vamos a seguir volviendo al comienzo porque las cosas siguen evolucionando. Una vez que tuvimos la base de datos conceptualmente formada, hacía falta
ver cómo se manejaban los flujos de trabajo, cómo se manejaban responsabilidades, cómo se manejaban perfiles. Para poder hacer la segunda parte que usted viene allí, que es el DMS, siendo PCMS la primera, se puso a competencia a prácticamente todas las compañías proveedoras de software que manejan datos estructurados y no estructurados. Se estableció una matriz de 144 requerimientos que tenía que cumplir el software y la única empresa que pudo clasificar para esto fue Oracle en su momento. Y se nos dijo que dada la complejidad que tenía la estructuración de la CDH, ni siquiera su software lo iba a poder manejar. Tengo un grupo de gente extremadamente capaz, Víctor Bustos al fondo, Andrew Girón, Carolina, son las personas que están trabajando en esto. Aceptaron el challenge y no solo se pudo hacer, sino que tenemos 3 premios internacionales por el diseño, la implementación y la calidad de software con la cual se hizo. Ese es nuestro pequeño propaganda, si se quiere. A partir de allí, con todo armado, viene la etapa más complicada. Lo que van a ver ustedes hoy es la punta del iceberg. O sea, nada hubiera sido posible realizar si no se hubiera hecho todo anteriormente. La posibilidad de tener un portal el año que viene, en marzo del año que viene, está dado por la capacidad que hemos tenido de poder formar las 2 partes anteriores. A mí se me acaba el tiempo, 2 cosas solamente. Ese portal que ustedes van a ver y que vamos a mostrar un prototipo tiene básicamente 2 grandes características. La primera, la seguridad. Estamos incorporando seguridad bancaria para que todas las personas que tengan acceso sean totalmente validadas y certificadas. Y la segunda es que hay una definición de roles y funciones. No todo el mundo puede ver todo, sino que cada persona que esté validado dentro del sistema, ya sea peticionario, ya sea país o ya sea ONG, tiene que estar debidamente convalidado y solamente va a poder ver lo que su perfil permita. Perdónenme la rapidez. La dejamos a Carolina para que tratemos de ver rápidamente un poquito lo que es el portal. Gracias. Bueno, buenas tardes. Básicamente lo que yo les voy a mostrar es desde un punto de vista conceptual cómo funciona el portal. Y luego una pequeña demostración de un prototipo funcional. Entonces, como mencionábamos anteriormente, la comisión cuenta ahora con 2 sistemas informáticos. Uno es el PCMS, que maneja el flujo de todo lo que tiene que ver con casos, peticiones, medidas cautelares y casos ante la Corte. Y un segundo sistema, que es el DMS, que es el que maneja toda la documentación asociada a cada uno de los asuntos que residen en el PCMS. Como ven acá, estos están almacenados en una base de datos privada, es decir, es de uso exclusivo de la comisión. Del otro lado tenemos los usuarios del sistema interamericano, que vendrían a ser peticionarios, peticionarias, estados, ONGs. Entonces, ¿cómo interactúan estos 2 entes? Básicamente, el tipo de interacción que se tiene se utiliza en diferentes canales de comunicación, como por ejemplo el correo electrónico, llamadas telefónicas, fax, correo postal, etc. Y el tipo de información que interactúan es información adicional, envío de información adicional, preguntan el estado del caso, reciben información adicional también y preguntan si el caso está en fondo, etc. Ahora, ¿cómo la comisión contesta a los usuarios? De la misma manera, es decir, utilizando los mismos canales existentes como fax, correo electrónico, llamada, correo postal. Y la respuesta serían en qué estado está el caso, si requiere información adicional, envían los informes de admisibilidad, de fondo, respectivamente acusan recibo de la correspondencia, etc. Entonces, conceptualmente lo que va a suceder es que el portal se va a convertir en una herramienta alternativa a los canales que ya existen, con el cual los 2 entes pueden interactuar. Como ven acá, entonces hay una segunda base de datos que dice que son datos públicos. Evidentemente, esto va a ser un subconjunto de datos de lo que existe internamente y no todos los datos que están internos se van a publicar, solo aquellos que así el usuario lo precise. Entonces, hay un candado acá. La llave para abrir ese candado sería crear una cuenta. Entonces, aquí estamos rectificando el concepto de que no toda la información va a estar disponible, sino solamente el que voluntariamente quiera hacer uso del portal. El primer paso, entonces, es crear una cuenta. Una vez que esta cuenta se valida internamente por la administración del sistema interno de la comisión, entonces, solo así, en ese momento, el usuario puede consultar en línea el estado del caso y puede, además, enviar información adicional.
y a su vez recibir información adicional que la comisión envía. Una cosa que queremos recalcar es que esto es uso voluntario, no se está limitando los canales de comunicación existentes, sino que es simplemente una herramienta adicional a las que ya existen. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco cómo sería el portal ya que hemos construido un prototipo funcional. Entonces voy a mostrar qué vería un peticionario que sería completamente nuevo, qué vería un peticionario existente que ya tiene un asunto presentado ante la comisión y qué vería el Estado. Ok. Esta sería la pantalla de entrada del portal. Hay una aclaración importante, es referente a los datos que vamos a utilizar de todos los casos que van a ver. Se han preparado estos casos para efectos de la presentación, con lo cual todos los datos de peticionarios son nombres genéricos, las fechas son ficticias, incluso hemos inventado un país que se llama el país OEA. Entonces, supongamos que yo soy un peticionario completamente nuevo, primera vez que voy a presentar un asunto ante la comisión. Esto es lo que yo les comentaba del correo electrónico, ¿sí? Esto ya la persona ya previamente asumimos que creó su cuenta. Entonces, en el momento que ingresa al portal, va a tener la opción de enviar un formulario. Como algunos de ustedes deben saber, existe ahorita una versión del formulario en línea. Esto sería la nueva versión del formulario en línea. Entonces, el peticionario nuevo va a tener la opción de llenar el formulario y una vez que llena la información, pues lo envía. Tiene dos opciones. Uno, el estatus del formulario puede estar en borrador, significa que está trabajando en eso, o el formulario ya ha sido enviado. Ok, ahora entremos como un peticionario existente. A los efectos de la demostración estamos siendo muy rápidos, pero hay muchas cosas más que se pueden ver, ¿ok? Supongamos que ya yo soy un peticionario que en el tiempo he presentado denuncias ante la comisión. ¿Cómo se fijan? Aquí salió una nueva pestaña, que es la pestaña de peticiones y casos. La pestaña del formulario funciona igual que el caso anterior. Si yo entro para ver las peticiones y casos que tengo ante la comisión, fíjense que este ejemplo, esta persona en particular, tiene dos casos. Uno que está en estudio y uno que está en fondo. Supongamos que quiero ver el detalle del caso que está en estudio. Entonces, en la primera pantalla lo que van a ver es información general, como número de petición, el país, fecha de recepción. En la parte de abajo lo que se va a ver es en el tiempo la cronología o el flujo que ha tenido el caso o la petición. En este caso, como es una petición que llegó reciente, digamos para este ejemplo, 2014, el único estado procesal es el estado procesal en estudio y la etapa se llama bajo registro provisional. Ahora vamos a suponer que quiero entrar al caso que está en fondo, que es un caso más antiguo del 2009. Entonces, en la primera parte es exactamente igual. Y acá, si se dan cuenta, hay un poco más de información, porque es una cronología en el tiempo de cómo ha venido evolucionando el caso, ¿sí? Está en ordenado por fecha. Entonces, de la misma manera que el caso anterior, está en estudio, y luego se ve en el tiempo cómo el caso fue evolucionando hasta llegar al estado procesal actual, que es fondo. En esta última columna es donde está una parte importante porque es la parte de los documentos. Entonces, cada una de las etapas va a tener un documento o una correspondencia asociada. Y el usuario simplemente entra y puede hacer descargar la correspondencia. Esto es un documento de PDF y puede hacer las funcionalidades, digamos, que ustedes están acostumbrados, como salvarlo, imprimirlo, mandarlo por correo, etc. Entonces, a través del portal estamos viendo cómo el peticionario o el Estado recibe la correspondencia y además recibe los anexos, en este caso un ejemplo de un informe de admisibilidad. Es decir, esto sustituye el canal de comunicación que ustedes usan actualmente, si fuera el caso que se registren en el portal, evidentemente. Ok, y la otra funcionalidad que queremos recalcar es la posibilidad de enviar información adicional a través del portal. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En este caso ya tiene varios archivos, pero es muy sencillo, de la misma manera que están acostumbrados a adjuntar archivos en un formulario electrónico, seleccionan su documento y lo adjuntan. Aquí
me está diciendo el portal, el archivo adjuntado exitosamente. El documento ha sido adjuntado satisfactoriamente en el sistema, por lo tanto, no es necesario enviar copia de este documento por otros medios. Esto es un poco basado en la preocupación de algunos peticionarios o peticionarias. Cuando envían información adicional, quieren estar seguros que la información llegó. Entonces, una manera electrónica que hemos diseñado es que cada uno de los documentos que envían puede tener una constancia donde le indique exactamente la hora y los minutos cuando el documento fue enviado y recibido en la comisión. Entonces, aquí hay como una confirmación de que su documento ya entró en los sistemas informáticos de la comisión. No es necesario ni mandarlo por otros medios ni mandarlo otra vez. Y además, ustedes pueden entrar cada vez que quieran y ver qué fue lo que enviaron, cuándo lo enviaron, etc. Ok, quiero que recuerden que aquí hay 11 documentos porque ahora voy a entrar como el Estado para ver qué vería el Estado en este mismo caso. Entonces, tengo la cuenta ya precreada del Estado. Y al entrar, entonces, si se dan cuenta, ahora hay una pestaña adicional que es la de medidas cautelares, ya que de la misma manera que el portal es posible interactuar con las medidas con las peticiones y casos, lo va a poder hacer con las medidas cautelares. Entonces, este sería un ejemplo de qué vería un Estado cuando entraría al portal. Pues va a ver todos los casos o medidas cautelares que tengan en ese momento. Y entremos entonces ahora a el caso que estábamos viendo anteriormente, que estaba en fondo. Si ven acá, en la parte del historial del caso, no está el estado procesal en estudio. Esto significa que el Estado va a poder ver el caso una vez, la petición o el caso una vez que se convirtió en caso y que está en el estado de admisibilidad, no antes, ¿sí? Entonces, esta es una de las diferencias entre qué vería el Estado y qué vería un peticionario. Y tiene exactamente la misma funcionalidad de enviar información adicional. Si se acuerdan, en la visión del peticionario, aquí habían 11 documentos. En este caso, solamente hay uno. Entonces, esto es solamente para recalcar que cuando el Estado entra a un caso, no ve lo que el peticionario envió ni viceversa. Solamente aquellos documentos que la comisión decida transmitir a ambas partes. Entonces, esos aparecerán acá. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo yo sé que tengo una correspondencia nueva en el portal? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que tengo que entrar acá? Entonces, cada vez que la comisión emite una correspondencia nueva, lo que sucede es que se genera un correo electrónico para el dueño de la cuenta, indicándole que tiene que entrar al portal y descargar el documento. Nunca se va a enviar un documento anexado al email como tal, sino se le está diciendo, entre al portal, autentifíquese, y para poder ingresar al portal y bajar los documentos. Bueno, la visión que tendría una ONG sería muy parecida a la que tiene el Estado, en el sentido de que va a tener una lista de asuntos, ¿verdad? Y va a poder hacer uso de funcionalidades como, por ejemplo, hacer filtros por país, etcétera, porque pues, va a tener una lista de todos los asuntos presentados. Va a haber una sección de preguntas al final, así que, bueno, muchas gracias por la atención. Ahora le damos el uso de la palabra a Doris Lamas. Buenas tardes a todos y todas. También les agradezco la presencia el día de hoy en este evento. Y quisiera comenzar hablándoles un poco acerca de las ventajas de los nuevos sistemas de informáticos que tenemos en la comisión. Primeramente, el objetivo ha sido promover el acceso a la información a los peticionarios, víctimas y a los Estados miembros. Esta ventaja hoy en día nace del requerimiento de automatizar procesos y avanzar en materia de acercamiento y alcance de la información en materia de derechos humanos para quienes se acercan a la CIDH. Otra ventaja que podemos observar son los procesos automatizados para el mejor cumplimiento y apoyo de las actividades y objetivos de la CIDH.
obtenemos información más estructurada, de manera más eficiente y digitalizada, reforzando las palabras del director de sistemas. Antes estábamos recibiendo y seguimos recibiendo información por diferentes vías, por diferentes métodos, y es un montón de trabajo el sistematizarla y estructurarla. Entonces, con estos sistemas, poco a poco vamos filtrando y mejorando toda esa información. Otra ventaja es el promover la integridad y transparencia de los procedimientos y trabajos de la CIDH con tecnologías de información y herramientas automatizadas de gestión. Hoy en día podemos decirnos que en la CIDH estamos adaptándonos a los nuevos tiempos y necesidades de nuestros usuarios para responder de una mejor manera a los desafíos y compromisos que tenemos, para atender con mayor eficiencia y eficacia a la demanda de trabajo que se nos presenta. La siguiente ventaja que podemos ver en general para nuestros sistemas informáticos viene en cuanto a los lineamientos para el acceso a la información reservada y confidencial, salvaguardando la información sensible en custodia de la CIDH. Aquí, retomando un poco las palabras del secretario ejecutivo, queremos reforzar que el diseño de estas herramientas han tomado en cuenta la necesidad de salvaguardar la información sensible que tenemos en custodia en la CIDH, para lo cual se han elaborado metodologías y lineamientos para el acceso a esa información y el tratamiento de la información reservada y confidencial. Continuando con las ventajas, vamos a hablar ahora sobre las ventajas del portal del Sistema Individual de Peticiones. Los cuatro ventajas y objetivos fundamentales de este sistema son la transparencia, la accesibilidad, la eficiencia y la efectividad. Queremos dejarles saber que esta herramienta nos va a ayudar a agilizar la transmisión de documentos. Es un intercambio de documentación. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente vamos a tener todas las actuaciones ante la CIDH allí presente. Otra ventaja del portal por venir es obtener a través de este portal toda la documentación que la CIDH envía. Van a estar recibiendo notificaciones sobre la documentación que ustedes van a recibir y van a poderla ver dentro del portal. Seguidamente, como decía Carolina hace un rato, vamos a tener un nuevo formulario electrónico donde va a ser de una manera más sencilla para ustedes colocar una nueva denuncia, una nueva medida cautelar, llenando cada uno de los aspectos y de la información que para nosotros es bien necesaria para poder llevar a cabo un mejor análisis y respuesta. Vamos a tener notificaciones electrónicas. Estas notificaciones electrónicas nos van a ayudar mucho también en lo que es reducir el uso del papel. Vamos a tener información sobre el estatus y el estado procesal de las peticiones existentes, casos y medidas cautelares. Hoy por hoy no existe una manera a través de internet o de fácil acceso para todos ustedes, para nuestros usuarios, de poder consultar el estatus de sus casos, peticiones o medidas cautelares. Entonces, con esto, la verdad, pretendemos estar muy cerca de todos ustedes y que puedan tener una respuesta mucho más rápida. Tenemos también otra ventaja, que es la funcionabilidad para adjuntar información adicional a asuntos existentes y acceder a documentos relacionados. Hoy por hoy, la información adicional está viniendo a través del formulario electrónico. En el futuro, el formulario va a ser solo para nuevas demandas, para nuevas denuncias, para nuevas peticiones. Y la información adicional va a entrar directamente a sus casos dentro del portal. Por último, y no menos importante, una ventaja de este portal es el gran control de seguridad que vamos a tener. Y queremos decirles también que, a manera de facilitar y acelerar los procesos, también queremos invitarlos a que, por favor, nos envíen todos sus documentos de manera digital, apoyándome un poco en lo que decía el secretario ejecutivo anteriormente. Una vez que nos acostumbremos a este tipo de metodología, cuando tengamos el portal, va a ser mucho más fácil y eficiente, ya que todos los documentos que se envíen a través del portal van a ser visualizados a través de él. Si se envían por otra vía, entonces no van a poder ser vistos a través del portal. Finalmente, quisiera cerrar diciéndoles que es un portal seguro en línea,
que permite el intercambio de información y documentación a través de una plataforma informática de última generación. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar al bloque de preguntas y respuestas, queremos resaltar y reconocer la presencia de la representación de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida, nos da muchas gracias que nos acompañe. Pasaremos ahora a un pequeño momento de preguntas y respuestas, por si alguien en el público tuviera, por favor. Vamos a hacer, si les parece, levantamos un número de preguntas y con base en eso hacemos un bloque para contestar. Si hubiera alguien que nos ayudara con el micrófono, por favor, acá a la derecha. Sí. Buenas tardes, Jorge Miranda, embajador de representante permanente de Panamá. Bueno, ante todo, quiero agradecer, señora presidenta, mismo señor secretario ejecutivo, por la presentación de este novedoso sistema. Conocemos el trabajo de la ingeniera Doris Lama, de hace muchos años, y el de la unidad de la OEA que ha preparado este sistema, y sabemos y tenemos confianza, y le agradecemos también a España por la contribución voluntaria a las actividades de la comisión, que son muy importantes para peticionarios, para estados y para el sistema. Nos surge también apenas una pregunta, y es cuando inicia este sistema en marzo del año próximo, en el caso de los estados, los usuarios que también son usuarios del sistema, crearán una, porque se habla de que es un sistema voluntario, ¿cierto? Es decir, que tendrá que el Estado acudir como al portal y o ustedes tendrán una cuenta distinta o una forma de accesar distinta, no sé, pregunto porque es un poco para saber cómo va a arrancar el sistema, es un poco la pregunta que tenemos como país, y la verdad es que nada más felicitarles y agradecerles nuevamente por esta presentación, que creemos que va a ser muy 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 beneficiosa para el sistema interamericano, al que mi país le otorga un especial cuidado y protección. Gracias. Sí, muchas gracias. También felicito la iniciativa de esta presentación, porque a pesar de ser del país sede de la Asamblea, no hemos tenido la oportunidad de estar presentes en aquella oportunidad. Soy Inés Martínez, representante alterna de Paraguay. Tengo dos preguntas concretas. Con respecto a los plazos, entonces, en el caso de los estados, ¿podrán ver los estados la fecha, obviamente, entonces, de las presentaciones de los peticionarios? Es decir, saber si se hicieron en tiempo y forma las presentaciones, eso por un lado. Y por otro lado, entiendo que solamente después de en la etapa de la admisibilidad, los estados podrán tener acceso, ¿verdad?, o saber cuáles son las peticiones. Antes, los estados no podrán saber qué presentaciones existen contra ellos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Gabriel Carrillo, soy abogado internacionalista de Panamá. La pregunta es puntual sobre la curva de crecimiento de casos y de documentación. ¿Qué tal si un peticionario tiene dos cajas, digamos, de documentos presentados como prueba? ¿Existe algún incentivo o posibilidad de que el peticionario pueda proceder a la digitalización de sus propios documentos para ahorrarle camino a la comisión? Mi nombre es Verónica González, soy de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Argentina y quisiera saber si el sistema contempla la accesibilidad para personas con discapacidad en los archivos PDF, botones, menús e imágenes etiquetadas, que si hay CAPTCHA tengan la opción de ser escuchados a través de síntesis de voz, que corran fácilmente en plataformas de internet lentas y que el lenguaje sea sencillo. Pienso esto no solo para las personas con discapacidad que necesiten peticionar, sino también para que
puedan incorporarse personas con discapacidad a trabajar en la comisión, y ya que hay tantos estados presentes, también sería bueno que se implemente la relatoría para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Abriremos una última pregunta, por favor, si hubiera alguien más. Hay una mano levantada. Con esa cerraríamos el bloque de preguntas. La comisión continúa con su programa de audiencias. Muy lamentablemente, bueno, Pablo Monroy, le dicen aquí la presidenta que le atendamos en una... pero última. Entonces, hacemos estas dos últimas intervenciones, por favor. Dos elementos en materia de seguridad. ¿Cómo se va a manejar el cambio de personal, tanto de parte del Estado como de los peticionarios, para evitar la vulneración en materia de claves y de correos? Dos, en materia del traslado de información y de las cajas que se digitalizan, uno de los grandes problemas es el tamaño de estos expedientes, que a veces ni YouSendIt ni otro tipo de mecanismos lo aguantan. Entonces quería saber cuál es el soporte para envío de efectivamente scans mucho más grandes de lo que por ahorita permite el sistema enviar. Gracias. Muy rápido, además de felicitaros y reconocer a tanto a la comisión como a los contribuyentes por esta herramienta muy útil. Dos preguntas muy rápidas. ¿En el portal estarían incluidos únicamente los asuntos en trámite, o también habría manera de consultar asuntos que ya hayan sido archivados o medidas cautelares levantadas, etcétera? Y la otra es si, bueno, además de los casos, peticiones, medidas cautelares, tendremos también, por ejemplo, solicitudes de información conforme al artículo 41 de la Convención o conforme al artículo 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, etcétera. Le damos la palabra a Doris y luego a la Secretaria Ejecutiva Adjunta. La suscripción para los Estados miembros, vamos a contactarlos, pero son ustedes realmente quienes tienen que decirnos quiénes son su staff, quiénes son las personas que van a estar participando, y es la responsabilidad de ustedes también hacernos llegar cuando alguien se retira, cuando alguien se cambia, porque sabemos que hay mucho movimiento dentro del staff de cada una de las misiones. Entonces, manejando temas tan delicados como esto, queda de parte de ustedes entregar la llave y retirarla cuando haga falta. ¿Quieres que tenga que ver contigo? Sí, definitivamente entregarnos, respondiéndole a usted, los documentos digitalizados, sí nos ahorra muchísimo trabajo y sí ayudaría un poco más en el flujo de análisis de las denuncias y de las peticiones. Totalmente. Respondiendo al cambio de claves y correos para vulnerabilidades, definitivamente vamos a tener un protocolo de seguridad, el cual va a requerir que cada cierto tiempo cambien su clave. La clave va a tener que contener ciertos parámetros, y además de eso, si son usuarios que están por mucho tiempo inactivos, también van a tener que volver a reactivarse para seguir usando el sistema. Todo esto precisamente para evitar las vulnerabilidades a las que se refería la persona que hacía la pregunta. Bueno, entonces muy rápidamente, no en cuanto a los aspectos tecnológicos, porque no los manejo muy bien, pero cuando ellos tienen que explicarme a mí cómo funciona el sistema, yo puedo captar un poco las ideas en cuanto al sistema y al sistema de casos principalmente. En cuanto a la cuestión de la presentación oportuna de una petición, el sistema, el portal, nos va a dar la posibilidad de tener una especie de constancia electrónica en cuanto a la presentación de un documento a través del portal, inclusive la presentación de una petición a través del portal. Y las dos partes van a poder ver la fecha y momento de presentación. Así que vamos a tener más seguridad y más certeza sobre este punto. En cuanto a los casos en trámite, si se puede ver también asuntos que ya están inactivos, levantados, cerrados, lo que entendemos es que en los sistemas se van a quedar con un registro de su existencia, pero
Lo que pensamos en este momento es que las partes no van a poder agregar más información o cambiar la información. Es simplemente un registro en cuanto a cosas que ya no tienen actividad procesal. ¿Me explico? En cuanto a cartas, artículo 14, en cuanto a situaciones de presuntas desapariciones, pensaríamos en no incorporar estos asuntos en el portal. Por la naturaleza confidencial del mecanismo y de las cartas y de los intercambios entre las partes. Así que va a quedar, por lo menos en este momento, en este paso del sistema, fuera del sistema, creo yo. En cuanto al tema de acceso para personas con discapacidad, la Comisión ha estado intentando abrir el acceso para todas las personas, inclusive personas con diferentes discapacidades. Hemos recibido una petición presentada en braille y hemos buscado los mecanismos para trazarlo, para traducirlo en forma escrita para el equipo. También hemos dado la bienvenida a una pasante con una discapacidad visual y hemos encontrado los medios para trabajar bien con ella y estamos explorando otras posibilidades. Podemos entender que a través del portal, si las personas tienen el equipo para leer en voz alta lo que está escrito en la pantalla, el portal también puede abrir otras posibilidades de acceso al intercambio de información. Y con eso, breves respuestas por el momento. Gracias. Igual solo comentarles que se tiene previsto que habrá un ejercicio de capacitación para servidores públicos y para organismos de la sociedad civil. Va a requerir un ejercicio dentro del proceso de implementación, tanto para las misiones como quienes pudieran asumir esta responsabilidad en las capitales. Está contemplado y serán muy cordialmente invitados para así hacerlo. Sabemos que esto obedece al método de las aproximaciones sucesivas. Solo se prevé ahorita en el sistema digital lo que actualmente existe en el sistema no digital. Es decir, los estados conocerán lo que hoy conocen, ¿no? Y es cuando empieza la etapa de admisibilidad. No ha cambiado el mecanismo, lo único que estamos haciendo es trasladar a una dinámica digital lo que ustedes ya conocen ahora en papel. Sí se tiene previsto que podamos, tanto como se mencionó, las organizaciones van a ser las responsables de su clave, ¿no? Uno le da a alguien la llave para su oficina. Y cuando ese alguien deja de estar en la oficina, le pide la llave de vuelta o cambia la llave. Y entonces las organizaciones tendrán todo el control para poder, en su caso, cambiar y actualizar la llave y seguir teniendo la restricción y el acceso correspondiente. Y también les hacemos saber que estamos a su disposición, entendiendo las limitaciones que tenemos de tiempo, porque tenemos ahora que continuar con nuestro programa de audiencias, y estamos a su disposición para cualquier duda posterior. Estamos haciendo saber esto, que tenemos pensado que entre en función en marzo, para que vayamos en este proceso de aproximaciones sucesivas, que implica un cambio de término de relación en una lógica digital. A reiterar nuestro agradecimiento a Deutsch, a la Embajada de España, resaltar la presencia de la Comisión, que es en sí mismo un mensaje importante de lo que esto, en términos de sus prioridades, tiene y conlleva, y agradecer, por supuesto, a nuestra Unidad de Tecnología y Sistemas, con Doris Lamas, todo el trabajo y su equipo que hacen para que esto se haga realidad, y a todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes.